Continúan las protestas por parte de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa y maestros de la CETEC. Este jueves, los jóvenes normalistas tomaron las instalaciones de Ciudad Judicial que alberga el Tribunal Superior de Justicia, al sur de la capital del estado. Los manifestantes, todos cubiertos del rostro, arribaron a bordo de 9 autobuses que mantienen en su poder, donde también bloquearon el encauzamiento del río Huacapa, dirección norte-sur. De inmediato, trabajadores del Poder Judicial evacuaron los edificios. En los accesos fueron colocadas varias mantas donde están exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos. Otro grupo de estudiantes y maestros setejistas también se apoderaron de las oficinas de los juzgados federales, ubicadas en la calle 5 de Mayo, en el centro de la ciudad. Las protestas de tomas de edificios del Poder Judicial terminaron a las 5 de la tarde. José Luis López, Noticieros Televisa.